Con una longitud de 900 metros de largo, a partir de este martes inició la construcción del segundo piso del periférico Luis Echeverría Álvarez. El segundo piso inicia en Lea y Sierra Mojada y concluye en la calle La Fragua, que dará mayor fluidez vehicular al tráfico en esta zona. Esto es un tramo entre el Sierra Mojada y el antiguo Camino Monterrey. La primera etapa que vamos a trabajar es entre Sierra Mojada y Abasolo. El tráfico solamente habrá de modificarse entre Sierra Mojada y Abasolo. 20 zapatas en total, esas van al centro, son las que irán a sostener el puente, van al centro del camellón, ya tenemos marcadas todas ellas y estarán trabajando a partir del día de hoy grandes máquinas para hacer estas excavaciones de las zapatas. Tenemos ya armadas el herraje para las zapatas y también tenemos ya fabricadas las traves. Añadió que el periférico Luis Echeverría en su tramo de Abasolo a Sierra Mojada se cierra a la circulación. El tráfico de Lea que va hacia el oriente no tendrá ningún inconveniente. El semáforo seguirá funcionando igual aquí en Abasolo y Lea, no habrá ningún inconveniente. Solamente el tráfico que va hacia el poniente deberá desviarse por Abasolo hasta Avenida México, después continuar por Avenida México para el poniente. La obra está financiada con recursos del gobierno federal y del estado. Estará concluida este mismo año. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.